¿Cuánto te afecta o cuánto sientes que te complica cuando no has podido jugar ahí? Porque, bueno, te ha tocado coincidir con Sampedri, que está haciendo un gran campeonato, que es un jugador de mucha experiencia y has ido al sacrificio. Yo te pregunto, ¿a ti te acomoda jugar fuera? ¿Tú quieres jugar como sea? ¿Cómo has vivido todo este proceso? Porque siento que esta es tu posición, de 9 es donde mejor te desempeñas. Sí, de centro delantero, esa es mi posición, siempre he jugado ahí, pero también siempre he dicho que yo siempre voy a estar dispuesto a jugar donde el técnico me necesite. Me ha tocado jugar de puntero, de volante, pero la verdad sí son posiciones que no son naturales mías, pero sí estoy dispuesto totalmente a aprender si es que el técnico considera que yo voy a hacer un aporte para el equipo en ciertos partidos. Así que mi disposición siempre va a estar para poder ayudar al equipo. Diego, buenas noches. Qué bueno contar contigo. Un saludo grande y felicitaciones por el momento que estás pasando futbolísticamente. La pregunta va hacia allá. Quizás el traje más difícil que se puede sacar un canterano es la etiqueta de reserva. Porque el titular es el que traen de afuera, es el goleador, es el extranjero o es alguien que tiene muchas jinetas ganadas. Yo siento que en esta pasada y en este arranque de campeonato empezaste a despegarte de ese mote de el eterno reserva o la alternativa, el jugador de equipo B, de la Católica. ¿Tú sientes eso? Porque te vi el otro día a tus anchas jugando de 9, moviéndote, distribuyendo juego, llegando a definir con precisión, no intranquilo, no inquieto. ¿Puede pasar algo como esto? Sí, yo creo que es muy importante la confianza, principalmente en los delanteros. Creo que también con el pasar de los partidos, uno también se va sintiendo más cómodo. Así que cada vez me voy sintiendo más capacitado para poder competir, y si estoy acá en Católica es para eso, para poder competir el puesto de centro delantero con Fernando, que es un gran jugador y creo que nos va a hacer muy bien a los dos y también al equipo si es que los dos estamos afinaditos y estamos entrenando a full para poder marcar goles lo más seguido posible. Mira, yo creo que me aclares algo porque cada vez que hacemos un partido de Católica, la gente, yo digo, el jugador formado en Católica, y hay mucha gente de Serena que se queja, me dice, no fue formado todo el tiempo en Católica. ¿Cómo es tu historia? ¿A qué edad llegaste a Santiago? ¿Por qué llegaste y cuánto llevas en Católica? Yo hice las inferiores desde, a ver, como los 7 años hasta los 15. Llegué a la sub-16 acá a Católica. Llegué a través del profe que era de mi serie en ese entonces, que era la sub-16, el profe Carlos Ramírez, que me fue a ver y me dio la posibilidad de venir a probarme a Católica. Yo soy de La Serena, toda mi familia, no tenía nadie acá en Santiago, así que me vine a vivir a la Casa Cruzada cuando cumplí los 16, así que me vine solo para acá y estoy desde llevo 5 años. ¿Estás pololeando o no? Sí, estoy pololeando. Hay que aprovechar la época del jugador porque después se pone duro. Se pone duro. ¿Sí? Siempre se pone duro, pero cuando se pone difícil, mucho más. Diego, mi pregunta tiene que ver con esta... dijiste, tengo que estar a disposición del técnico siempre que lo necesite, pero a veces estar en todos lados le hace mal, especialmente con la gente, diciendo, mira, Diego no hace goles, Diego... yo digo que a veces hay que esperar un tiempo más para jugar en tu posición y a veces no arriesgar tanto en jugar en lugares donde te puedes sentir incómodo, ¿no? Sí, claro. O sea, creo que más que nada por eso también me gané muchas críticas en su momento, por jugar en lugares que no eran naturales míos, que no me acomodaban, pero siempre acepté cuando el técnico me preguntaba porque yo quería aportar al equipo y yo
al escuchar al técnico, me daba cuenta que realmente el equipo necesitaba que yo jugaba ahí. Por lo tanto, lo aceptaba y me gané muchas críticas por eso, porque en varios partidos quizás no tuve un buen rendimiento en esas posiciones, pero por el hecho que eran lugares que yo no me acomodaba. Pero creo yo que si el técnico me sigue necesitando en otras posiciones, lo voy a seguir aceptando por el hecho que va a ser un bien para el equipo. Si el día de mañana me vuelvo a ganar críticas, creo que para mí es lo de menos. Si el técnico me va a necesitar ahí, yo lo voy a seguir aceptando porque voy a ayudar a mi equipo. Hola Diego, Johnny Herrera por acá, ¿todo bien? Hola, hola, ¿todo bien? Qué bueno. Estimado, mencionaste recién el tema de las críticas, de que muchas veces la forma en que le llegan a ustedes, especialmente los más jóvenes, a veces es bastante significativa. ¿De qué formas tomáis las críticas? Cuando mencionaste recién que fuiste bastante criticado en un principio, para nosotros acá siempre era que te ponían de pronto en un lugar que no te correspondía, como saliendo del área, qué sé yo. ¿Cómo lo tomáis ahora el tema de ustedes que son jóvenes, las redes sociales, están todo el día con ellas? A veces yo creo que incomodan un poquito. En tu caso, ¿cómo las tomas? Bueno, yo creo que también aprendí a lidiar un poco con eso. Hoy en día ya prácticamente no pesco las redes sociales, ni los comentarios buenos, ni los comentarios malos. Creo que para ambos lados no es positivo. Solamente me quedo con lo que me comente el cuerpo técnico, mis compañeros, que es la gente que al final realmente sabe lo que necesitaban de mí para ese partido y también lo que estaban buscando como equipo. Así que esas son con lo que yo me quedo al final después de los partidos, que creo que es lo más importante. Qué bueno, estimado. Y según estáis viendo el programa antes, ¿verdad? Sí, lo estaba viendo. ¿Qué opinas? ¿Te pareció penal o no te pareció penal la jugada? Sinceramente, por favor. Sí, o sea, para mí es penal, pero bueno, los árbitros se equivocan, están equivocados para todos los equipos. Ahora le tocó a Colo Colo, así que, bueno, para mí personalmente era pena. Bien. Ya, perfecto. Tranquilo. Listo. 70-0. Diego, para el plantel de Católica ha sido difícil en el éxito adaptarse a cuatro entrenadores distintos en cuatro años. Y eso significa que hay un proceso que habitualmente ocurre en esta parte del año, desgraciadamente en torneos internacionales, donde el equipo no da el tono, no encuentra el mejor funcionamiento. Si te pidiera una definición en torno a cuál es la diferencia entre Haaland y Poyet a estas alturas, ¿esa diferencia se marca más en los entrenamientos o en el sistema de juego que le está pidiendo? Yo creo que más que nada la diferencia siempre a partir de los entrenamientos. Obviamente no vamos a entrenar de la misma forma que veníamos haciendo porque nos están pidiendo distintas cosas, por lo tanto creo que la principal diferencia son los tipos de entrenamiento. No quiere decir que una cosa es buena o es mala, sino son manos distintas y creo que a medida que va a ir pasando el tiempo nos vamos a acostumbrar más. Creo que también se ha ido reflejando poco a poco. Siento que estamos jugando mucho mejor, que estamos plasmando las ideas que el técnico nos está pidiendo. Por lo tanto, estoy confiado que el equipo va a mejorar en cuanto vaya pasando el tiempo porque nos vamos a ir acostumbrando a la idea que nos va a pedir el profe. Diego, tú juegas muy, muy cerca de San Pedro y de hecho a ratos se topan en la cancha. ¿Por qué está tan malhumorado San Pedro este año? No sé, podríamos preguntarle a él. No, pero la verdad es que yo creo que debe ser... Bueno, son temas normales, la verdad. Creo que no hay nada de malo. Todos los jugadores tenemos días buenos, días malos, días que de repente estamos enojados y otros días que estamos más felices. Así que creo que es algo de momento nomás. Diego, es inverso, ¿eh? La respuesta es inverso. ¿En cuál de las dos formaciones te sientes más cómodo? ¿Jugando con San Pedri, ustedes dos arriba, haciendo un tándem de ataque, o Valencia con dos punteros bien abiertos, Pucci y Fuensalida, por ejemplo? Sí, en el 4-3-3 me siento más cómodo, pero más que nada porque toda mi vida he jugado en esa formación.
los 5 años que llevo en Católica siempre se ha jugado así, en la serie menores también, todos los equipos de Católica juegan así, por lo tanto es donde me siento más cómodo por tema de costumbre. Dieguito, ¿qué esperan ahora en este partido que tienen por Copa Libertadores? ¿Vas a ir a la Catedral del Fútbol? ¿Vas a ir a un lugar donde han salido muchísimos jugadores? Una cancha chiquita, complicada. ¿Qué esperan de este partido que tienen por Copa? Bueno, para nosotros es un partido muy importante. Venimos de un triunfo en Libertadores que también nos posiciona con mucha más esperanza de las que teníamos antes. Por lo tanto, vamos a ir a pelear de igual a igual. Necesitamos seguir sumando puntos para poder avanzar de fase, así que vamos a ir a pelear de igual a igual con Argentino. Un partido que... No entendía la Catedral del Fútbol. La Catedral del Fútbol, ahí salieron un par de jugadores. Sí, sí, uno que otro. Bueno, saqué una foto en la tribuna de Borghi. Ahí tengo una tribunita. Más allá de los partidos, Diego, que no jugaron bien en la Libertadores, tampoco se habían visto, a pesar de ganar tan bien en el Campeonato Nacional. ¿Qué cambió estos últimos dos partidos? ¿Qué has visto, aparte de algunas modificaciones, aparte que volvió Puch? ¿Qué sientes que ocurrió, que están volviendo a ganar? ¿Se les abrió el arco? ¿Han tenido más suerte? ¿O hay movimientos, hay cosas que están funcionando en el entrenamiento que antes no la podían reflejar en la cancha? Bueno, yo creo que es más que nada por lo que comentaba recién. Siento que tuvimos muy poco tiempo de preparación con este nuevo cuerpo técnico. Tuvimos un par de semanas y ya teníamos la Supercopa. Así que a medida que ha ido pasando el tiempo, nos ha ayudado mucho el tema que vamos teniendo más entrenamiento, que podemos meter más carga, que podemos hacer trabajos más intensos, que al final, a la larga, eso es lo que va necesitando el técnico, poder plasmar su idea en los entrenamientos. Diego, creo que eso al final es lo que nos ha ayudado. Diego, perdón. Y en esta seguidilla de partido, porque claro, no estamos tan acostumbrados en este país a jugar a veces 2 veces por semana, y sumarle, aparte de los partidos, los viajes, y el poco entrenamiento que hay entre partido y partido, ¿cómo te sentís en ese sentido? No, yo por mi parte súper bien. El año pasado también se dio así. Muchas veces teníamos hasta 3 partidos por semana cuando jugábamos Libertadores entre medio. Pero nosotros como plantel tenemos una gran cantidad de jugadores de buen nivel que nos va a permitir poder competir en ambas instancias. Así que creo que contamos con un plantel de mucha calidad, con grandes nombres. Así que vamos a poder competir de igual a igual en ambas competencias. Bueno, última oferta. Te doy. Tengo unos canjes de almuerzo acá del canal, te doy. Tengo 4. Son de Donald, ojo. Está cerrada la cafetería, siempre siga, ojo. Te regalo 3 para que le aumenten la oferta. 7. 7. Y 100 lucas por la camiseta de Guerrero. Listo, la cierro. Vamos. Estamos. Aldo. Dijo que eran de Donaldo, por eso. Pero ojo, que los vales son de Luca y media. No. De fin de semana. Fin de semana te da 2 lucas. ¿Cuánto? Bueno, Diego, ¿les sirve que no se juegue este fin de semana, no? O sea, sí, al final nos va a dar más días de recuperación. Pero creo que también es bueno estar en constante competencia para poder agarrar más ritmo, pero dentro de todo nos va a dar más días de recuperación y poder preparar el siguiente partido de Libertadores. A los 20 años, ¿querés jugar? Hacer todo lo que después no podemos hacer ni Aldo ni yo. Es verdad. La selección, ¿qué significa para ti, Diego? Tuviste un gol importante alguna vez en uno de Sur que nos dio un título. Es un puesto donde no sobran jugadores, que no le ha costado muchísimo a Rueda encontrar a un especialista. ¿Cómo la toma? Bueno, para mí es un sueño. Siempre que me han entrevistado y me han hecho esta pregunta, digo lo mismo. Creo que todo jugador, su sueño es poder jugar por la selección. He tenido el orgullo de poder representar al país en divisiones inferiores. Y uno de mis sueños también es poder jugar por la selección adulta. Es por lo que me preparo también día a día, y no hay nada más lindo que poder representar al país. Así que
es por lo que trabajo cada entrenamiento. ¿Cuántos años más? ¿O cuántos meses? Esperemos que lo antes posible. Creo que todo depende de mí. Si tengo un buen rendimiento, va a ser antes de lo que yo espere, quizás. ¿Copa América puede ser? No, creo que también, como te digo, hay que poner los paños fríos. Bien. Sí, hay que ir esperando. Espero poder seguir sumando minutos, seguir marcando goles y la oportunidad de seguir dando sola. Diego, un gusto, que sea un buen fin de semana, que lleguen muy bien a ese partido clave con Argentinos Juniors, porque cualquier cosa que sumen ahí los mete de vuelta en la pelea por los octavos de final, ¿no? Que sigue siendo un sueño, sigue siendo la ilusión, ¿no? Sí. Bueno, muchas gracias por la invitación. Un saludo a todos allá en el panel. Un abrazo.